arranca a girar de manera oficial la pelota en el fútbol de nuestra querida Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas. Va a mover Unión Deportiva, juega Unión frente a Villa del Parque, ponemos el cronómetro en cero, señoras y señores, vamos nomás, arranca el partido. Vamos Lautaro, arránquelo nomás Lautaro Andrei, que queremos ver fútbol, tenemos muchas ganas de ver el fútbol de la Liga de Tres Lomas, arrancó nomás. Ya están jugando Unión Deportiva y Villa del Parque. Y ya empezamos a tener goles, Gera, antes de que arranque el partido ya tenemos goles. Está ganando Atlético Argentino, el Tosi le gana 1-0 a Villa del Parque. No, el gol, a la gloria. El gol de Maxi Ríos, Maximiliano Ríos, Atlético Argentino le gana 1-0 a la gloria. Y tenemos otro gol, hay gol de Massa también, que Massa le está ganando 1-0 a Kenumá, el gol de Santiago Patiño. Bueno, mirá, acá recién arrancamos y ya tenemos dos goles, Argentino le gana 1-0 a la gloria y Massa le gana 1-0 a Kenumá. Aquí se viene Unión, el centro del arco, la busca Cruz, Zárate no puede, le queda Semino, la pelota que rebota en la defensa, insiste Unión Deportiva, Elías Arena y el pase para Zárate, no puede llegar Cruz, la termina despejando desde el fondo, era el jugador Enzo Candia. El partido aquí 0-0. Los parciales entonces los repasamos porque fue todo muy rápido, José Bracamonte con la pelota, ahí está la pinche, lo busca Matías del arco sin falta, dice Lautaro Andrei, para que salga desde el fondo ahora, y muy bien lo hace el número 4 Gómez. Atención, Gómez que juega desde la derecha hacia la izquierda, la pelota que lo busca ahora Aul, intenta Julián con el balón, atención, presiona, le queda bien la pelota Arena, se mete al área, Arena pide penal, la gente de Unión arriba, arriba, dice Andrei, no me pareció, no me pareció en esta infracción, pero el árbitro dice arriba, arriba, no pasó nada. Vamos a empezar a anotar entonces las acciones de juego. La primera fue para el equipo Pituco. No me pareció penal a mí, Gera, A mí tampoco, pero bueno, los invitamos mañana a 9 de la noche por Canal 4 y después por las redes, por Tres Lomas TV y en los Facebook, a verlo al partido reducido en 60 minutos con las jugadas más interesantes. Ya comenzamos a anotar trabajo para David, nuestro editor. ¿Y con qué imágenes, Gera? Porque acá arriba se ve espectacular, Se ve muy bien, tenemos nuevo camarógrafo, Jeremías Abelardo. Muy bien, bienvenido Jeremías también, que nos va a estar acompañando. La oportunidad para Unión Deportiva, tenemos 5 minutos, le va a pegar esa pelota Cruz Zárate. A ver qué hace Cruz, derechazo de Zárate, alto el derechazo de Zárate, la pelota que no salió. Le queda ahora para Arena, será Bracamonte, ¿quién le quedaba el rebote? ¿Valía todo? Valía, no se había ido, qué alto el remate de Cruz Zárate, parecía que se iba. No se fue y le quedó después para el Messi y la pelota se fue afuera, Gera. Sí, no sé si Bracamonte le habrá parecido lo mismo, que se había ido, porque como que ni se acomodó para pegarle. Sí, la verdad que estaba totalmente solo. A todos nos pareció que se había ido la pelota, fue tan alto, pero bueno, hay viento, hay viento y se hace sentir en la cancha. La recuperaba ahora Cruz Zárate por el sector derecho del ataque de Unión. Sale ahora Villa, intenta el equipo de Calles hacer pie, hasta el momento no puede, buena presión de Unión Deportiva, La pelota que la termina sacando ahora el número 5 Daniel Cardoso, el balón que pica se va fuera, será lateral para Unión Deportiva de la derecha. La pelota que lo busca Cruz Zárate terminaba perdiendo ante la marca de Gómez y ahora sale con la contra Villa, atención que la tiene Medina, y la tiene Medina y es buenísimo Medina, César Medina es buenísimo, abre para el sector derecho, ahora la pelota para Julián Aúl, el centro de Aúl se cierra en el techo del arco, el centro de Aúl que buscaba justamente a Medina que estaba dentro del área, la pelota se terminó cerrando, pasó cerquita, bueno, otra vez el viento protagonista, Gera. Ahí te iba a decir eso, ahí confirmamos la acción del viento. La pelota en forma de centro se cerró, rozó el travesaño en la parte de arriba. Por suerte nosotros, Gera, no nos damos cuenta del viento, La verdad que estamos muy bien acá cubiertos. No nos damos cuenta si hay viento o no, porque aquí en las cabinas estamos cómodamente ubicados, no lo sentimos, pero sí nos damos cuenta que los jugadores empiezan a sufrirlo un poco el viento. La pelota la busca Unión Deportiva, la Samuel Ken intenta por la derecha, terminaba ganando Cheire. Quiere salir de abajo Villa del Parque. Sale con el balón ahora Martín Melgarejo. Lo busca por la izquierda y falta sobre Candia. A ver qué dice el árbitro. Hay infracción, marca Lautaro Andrei. Será tiro libre defensivo para la Villa. 0-0 hasta el momento entre Unión Deportiva y Villa del Parque. Hay tiro libre en la mitad de la cancha ahora para Villa del Parque. Lo juega rápido, la pelota la pincha, lo busca en esta calle. Gana bien Abelardo. La saca ahora Bracamonte, no puede, le va a quedar el balón para Romero. A ver qué hace Romero. ¡Oh! Por arriba del travesaño el remate de Romero.
Bueno, estuvo bien en esta Villa del Parque, que salió rápido, la pelota se terminó yendo afuera, será saque de arco para Unión, sigue 0-0 el partido en Tres Lomas. La pelota para Cardoso, a ver qué hace en esta Cardoso. Continúa con el balón Daniel, Daniel que juega para Aúl, la tiene Juliana la pelota, a ver qué hace Aúl. Sigue Aúl con el balón, la regala Aúl para Zárate, atención, le quedó la pelota para Cruz, son dos de Unión contra tres de Villa. La tiene Zárate, se viene Cruz con la pelota, firme Melgarejo, y ahora le queda otra vez Aúl. Había infracción previa, dice el árbitro Andrei. Será tiro libre para Unión Jera. Sí, le pide al Sogaray que le haga la diagonal el jugador Samuel Ken a Cruz Zárate, que lo miró, pero no se la pudo dar porque casi se chocan. Cuando hizo la diagonal no se la dieron porque le tiró la diagonal a Elías y abusó en esta justamente el jugador de Unión Deportiva. Pero movimientos interesantes el de Samuel, atención. Tiene tiro libre, Unión Deportiva le pega a Cruz Zárate, está más cerca de la mitad de la cancha que del área, pero bueno, es Cruz Zárate, ya sabemos cómo le pega Cruz a la pelota. 14 minutos y medio, la chance para el Pituco. Le va a pegar ese balón Cruz Zárate. 14 y medio, sueña Unión Deportiva, le pega Zárate al arco. Por encima del travesaño, el remate de Cruz Zárate. Será saque de arco para Villa del Parque. Sigue 0-0 el partido entre Lomas Jera y no pasa demasiado, está bien el 0-0. Sí, es interesante el partido de cualquier manera, pero cuando llegamos al borde del área se termina la magia, por ahora. Sale ahora Villa del Parque, la pelota la tiene Daniel Cardoso. Daniel que juega hacia el sector derecho para Mateo Gómez. Sale Gómez, otra vez para Daniel Cardoso con la pelota, lo marca Joaquín Zárate. Sale siempre jugando, por lo menos lo intenta Villa del Parque. Medina que juega ahora para Calles, se le va largo el control, le queda Joaquín. Joaquín Zárate que juega para Matías del Arco. Avanza Unión por la izquierda, se viene del arco para Cruz, Cruz para del Arco. Larga la pared, larguísima, le tiró el pase Cruz Zárate. Por eso el balón se va afuera, será saque lateral desde la derecha para la Villa. Veremos cómo se desarrollan en los siguientes minutos. Sí, seguimos entonces ahora aquí con el partido. La pelota la tiene Cruz Zárate, lo busca Unión Cruz. Ahí está, que la pincha para Bracamonte. ¡Le queda Bracamonte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Unión! 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 ¡Gol! ¡Bracamonte! ¡El Messi Bracamonte! ¡Apareció José Bracamonte! ¡Buena jugada de Cruz Zárate! José Bracamonte abre el marcador, marca el primero para el Pituco en esta temporada 2023. ¡Lo festeja Unión Deportiva! ¡El Messi Bracamonte! ¡José Bracamonte dice que a los 24 minutos lo gana el Pituco, Unión Deportiva 1, Villa del Parque 0! Apareció el gol finalmente, José Bracamonte, buena jugada de Cruz Zárate, habilitación, no falló en esta Bracamonte, lo van a hacer Unión Jera. Sí, todo empezó con Samuel Ken, que aguantó la pelota, se la tocó a Zárate, Zárate lo habilitó a Bracamonte, que encontró el espacio, miró donde le iba a tirar, la pelota le hizo caso y Unión pasa a ganar el partido, que seguramente se va a abrir un poco más de lo que estaba. Buena definición de Bracamonte y ahora se viene de vuelta Unión, la pelota la tiene Ken, terminaba perdiendo Samuel ahora ante la marca del jugador Cheyle. Lo gana el Pituco a los 24 minutos, bueno, le hizo bien refrescarse Unión porque se refrescaron y al toque nomás Unión Deportiva se pone en ventaja en el marcador. Buena habilitación de Cruz Zárate para José Bracamonte, que definió de derecha cruzado al palo derecho de Morales, que se tiró, no llegó. Lo gana 1-0 el Pituco, el balón otra vez al área, la terminaba despejando ahora desde el fondo el jugador de Villa del Parque. Y esto, bueno, va a cambiar el partido. Seguramente Jera ahora lo obliga a Villa a salir un poco más y lo va a tranquilizar a Unión. Seguramente, le hizo efecto la arenga de Alzogaray cuando pararon a tomar agua, que los reunió a todos alrededor de él. Algo les dijo, aplaudió, pegó unos gritos como de costumbre. Parece que le dio resultado. Parece que sí, porque salieron los muchachos de Unión y rápidamente a convertir el primer gol del partido. La pelota la tiene Samuel Kensi, está en posición adelantada. Bueno, el árbitro Andrei dice que no, no sé si le dice a línea o a quién le habla. Lo cierto es que sigue el juego. La pelota que lo busca ahora Enzo Candia, infracción sobre Candia y se va a ganar la tarjeta amarilla el jugador de Unión Deportiva, Santiago Hernández.
amonestado Hernández, el primer amonestado del partido. Entonces está tirado en el piso Candia, muy dolorido. También está Del Arco. También Matías Del Arco, creo que se chocaron los tres juntos, me parece. Bueno, lo cierto es que el árbitro considera que la infracción de Santiago Hernández fue más fuerte, le termina mostrando la tarjeta. ¿Fue Hernández o Ramírez? Hernández. Chocaron entre los tres. Sí, Hernández en amarillo. Del Arco, Hernández y el jugador de Villa Candia, que está en el piso. El árbitro interpretó que la falta era de Hernández por la pierna en alto y le sacó la tarjeta amarilla. Aquí tenemos 28 minutos, la oportunidad ahora para Villa del Parque, el centro que va a venir de la derecha. ¿Le va a pegar esa pelota Candia o Medina? Candia se la toca a Medina, a ver qué hace César. Se viene Medina con la pelota, juega para Daniel Cardoso. La tiene Cardoso, se acomoda Cardoso. Cardoso hacia la derecha para Candia, está adelantado. Sí, posición adelantada Enzo Candia. Será tiro libre defensivo para el Pituco, que ganó 1-0 en Tres Lomas, Gerard. Sí, se confunde. Villa del Parque perdió la oportunidad de meter la pelota al área. La tocaron corta, la jugada se hizo desordenada y terminaron en una posición adelantada. El tiro libre defensivo para el Pituco cuando tenemos 29 minutos. Lo gana 1-0 Unión desde los 24 por el gol del Messi de José Bracamonte, que marca el primer gol de la temporada 2023 para Unión Deportiva. La pelota que la busca ahora Cruz Zárate. Intentaba, pero ganaba Daniel Cardoso. Cardoso y el remate largo buscando a Matías Calles. De cabeza Diego Ramírez, retrocediendo, y juega ahora para Emanuel Paterlini. La tiene Paterlini a la pelota. Sale de abajo Unión Deportiva con tranquilidad porque ya encontró la ventaja el equipo de Nelson Alzogaray. 30 minutos tenemos, se viene ahora Elías Arena por la derecha, continúa Arena, sigue Elías, sigue Arena, juega para Samuel, la tiene Ken, qué bien que le hizo Samuel, ahí está Samuel Morales. Morales, que se queda con el remate de Samuel Ken, qué potencia y qué velocidad Samuel Ken. No estuvo bien en la definición en esta Samuel, ¿eh? Sí, todo fue brillante menos el final, pero hizo un movimiento muy rápido con el cuerpo, lo acomodó para que la pelota le quede delante de la pierna, que después no encontró dónde colocar la pelota. Mérito del arquero de Villa del Parque, que achicó muy bien. Muy bien Morales, saliendo rápido y atorando al delantero, pero muy bien en el movimiento Samuel Ken, que en pocos metros se lo sacó de encima al defensor de Villa del Parque y quedó cara a cara con Morales, ¿eh? Bueno, los movimientos de Samuel, que tuvo la chance de marcar su primer gol con la casaca del Pituco en nuestra liga. La pelota ahora en la mitad de la cancha la busca José Bracamonte, el autor del único gol del partido. Intentan también desde aquel sector ahora Romero, para acá y para allá la pelota, la tiene Zárate, Zárate que limpia y juega hacia atrás para Emanuel Paterlini. La tiene Paterlini, el derechazo de Emanuel Paterlini, el balón en el aire, lo busca Samuel, a ver si llega Ken. Llega Samuel, pero la pelota se estaba yendo afuera. Será lateral desde la izquierda para la Villa. Sigue ganando 1-0 Unión. Se viene por el sector izquierdo el número 11, Julián Aúl. Avanza Villa. Quiere el equipo de Calles igualar el partido. Lo pierde 1-0. La pelota la tiene Cardoso. Pierde ante la marca de Semino, pero le queda para Candia. Candia otra vez para Cardoso. Cardoso para Candia. Si viene Candia, hay falta sobre Candia. El árbitro Andrés dice no, arriba, no pasó nada. La tiene Abelardo. Abelardo que juega con Joaquín Zárate. Pierde Zárate ante la marca de Daniel Cardoso. La tiene Cardoso. Cardoso que la regala ahora Hernández. No le queda para Medina, ¿eh? Atención, Medina se acomoda. Le pega Medina. ¡Gol! ¡De Villa, de Villa, de Villa, de Villa, de Medina, de Medina! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Villa del Parque Medina! César Medina, derechazo cruzado al palo derecho de Manuel Paterlini. Igual al partido Villa del Parque a los 32 minutos. Se enoja Nelson Alzogaray por el empate de Villa. César Medina, derechazo cruzado, Villa del Parque 1, Unión 1 aquí en Tres Lomas. Encontró Villa del Parque el hueco que le deja Unión por una falla defensiva. No perdonó, pudo cruzar la pelota, nada pudo hacer Paterlini. Se vuelve a poner más que interesante el encuentro por lo hecho por los dos. Creo que es justo el empate. Sí, es justo el empate y estamos teniendo un lindo partido, ¿eh? La verdad que lindo partido.
cambió después de que se refrescaron los jugadores. Me parece que le hizo bien refrescarse porque Unión rápidamente marcó el gol. Villa tomó rápidamente las riendas del encuentro, fue a buscar el empate, lo encontró con este derechazo de Medina, cruzado al palo derecho de Manuel Paterlini. César Medina, entonces, el gol para Villa del Parque para igualar el partido. Uno para Unión, uno para Villa del Parque. Tenemos un partidazo aquí entre Loma, ¿eh? Partidazo entre Unión y Villa. Lindo enfrentamiento. Sigue enojado Nelson Alzogaray. Me parece que está enojado con la pelota que perdieron en la mitad de la cancha, ¿eh? Porque ahí la perdió rápidamente Unión. El balón salió hacia la derecha. Estaba solo Medina aquí en este costado. Definió cruzado al palo derecho de Paterlini para poner el empate en uno. Y ahora empezar de vuelta. La pelota la tiene Morales. El derechazo de Morales. El balón que lo busca Calle. Terminaba ganando Diego Ramírez. La pelota para Matías del Arco. Hacia atrás del arco juega ahora para Santiago Hernández. Hernández hacia adelante. El balón le termina quedando ahora a Enzo Candia. La acomoda Candia. La recupera bien Matías del Arco. Del Arco que juega para Joaquín Zárate. A ver qué hace Zárate. Le pica Bracamonte por la derecha. Impreciso el pase de Joaquín Zárate. El balón que se va afuera será saque de arco para Villa del Parque. Tenemos tiempo para dos, Sergio. ¿Para quién va la pelota? Para Aúl. Aúl que juega ahora hacia atrás. Le queda para Medina. La saca bien Brian Semino. Ahora intenta Samuel. Ken gana bien Samuel, ¿eh? Se viene con la pelota. Ken son tres de Unión con tres de Villa. Se viene Ken con el balón. Ahí está. Intenta para Cruz Zárate. A ver qué hace Cruz. Se le va hacia el sector derecho la pelota. Se quiere meter al área Cruz Zárate. La tiene Cruz Zárate. Rebota en el jugador de Villa. Será tiro de esquina. O saque de arco. Saque de arco. Bueno, parecía. Se le fue la pelota. No se dio cuenta Zárate. Muy cuando bien. Se quiso meter para adentro, la pelota estaba afuera. Será saque de arco entonces para el equipo visitante. Saque de arco para Villa. Se viene Villa del Parque. La pelota ahora hacia el sector derecho para Candia. Lo busca Enzo Candia. Quiere el segundo la Villa. El centro de Candia. El primer palo. Paterlini. Emanuel Paterlini se termina quedando con el centro desde la derecha. Sale ahora Unión Deportiva. El pase de Paterlini para Cruz Zárate. Buena, pero son dos los hombres que lo marcan. La termina sacando Daniel Chaine. La pelota que queda arriba de la media. ¿Qué pusieron ahí? Pusieron una lona para simular media, de techo. Una media sombra. Una media sombra, exactamente. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Ahí da la sombrita. Hay mucha gente ahí abajo. Es una parte preferencial de las tribunas. Con todo respeto, los más viejitos de Unión están ahí abajo. Claro, muy bien, está bien. Hace mucho calor para estar al sol. La pelota la tiene Samuel. Samuel Ken que juega ahora para Joaquín Zárate. Zárate desde izquierda hacia derecha para Elías Arena. Se acomoda línea y si puede le pega, ¿eh? A ver qué hace Arena. Prefiere echar el centro. Pasado el segundo palo. Sale Morales. Con los puños la termina despejando Carlito Morales. La pelota que se va afuera. Será lateral ahora para Unión Deportiva. Entramos ya a la parte final del primer tiempo. Uno para Unión, uno para Villa del Parque. Le va a pegar esa pelota. Jugar esa, el jugador del arco. La tiró afuera del arco. Bueno, quiso darle lateral a Cruz Zárate. Se terminó yendo afuera, ¿eh? Por eso mismo es saque de arco para Villa del Parque, para el equipo rojinegro que lo perdía 1-0. Porque a los 24 abrió el marcador José Bracamonte, pero a los 32 lo empató con César Medina. Por eso el encuentro está 1-1 aquí en Tres Lomas. La pelota la tiene Romero del sector izquierdo. A ver qué hace Romero. Insiste Romero. Hay falta sobre Romero. El árbitro Andrade dice sí, infracción. Retrocede el juego. Va a salir jugando desde el fondo ahora entonces Villa del Parque. Tenemos 38 minutos. Un muy lindo partido aquí en Tres Lomas. Parejo. Está bien el empate, ¿eh? Han hecho bien los dos equipos algunas cosas. Por eso el partido está 1-1. La pelota la controla Medina y no se fue, ¿eh? No se fue. Se viene Medina por izquierda. No lo pueden parar a Medina, ¿eh? Medina y el pase lo busca. Calles. La pelota que le termina quedando ahora a Candia. A ver qué hace Candia. Se acomoda Candia. Es derecho Candia. Estaba perfilado para la zurda. Le queda la pelota ahora para Joaquín Zárate. Te lo marca Cardoso. Sigue Zárate con la pelota, firme la marca de Cardoso, pero con infracción, dice el árbitro. Por eso habrá tiro libre defensivo para Unión Deportiva, tiro libre defensivo para el Pituco.
El primero de septiembre cumplimos 40 años de vida comercial. Agradecemos a nuestras familias, colaboradores y productores de toda la región. Celebramos pensando en la realización personal de nuestros colaboradores. Incorporamos tecnología, invirtiendo en una planta de silos para acondicionamiento de cereal y un nuevo depósito de fertilizantes. Pensamos en los próximos 40 años. Modernizamos la empresa hacia el futuro, confiando en nuestro equipo, en la región y en la Argentina. A todos muchas gracias. Sigamos construyendo el futuro de una agricultura sustentable comprometida con el medio ambiente. Morero, Semillas y Cereales, Sociedad Anónima. Obelisco Muebles sigue siendo toda una tradición en Tres Lomas. Ahora en su nuevo local de la calle del Soldato 349. Amplia exposición de muebles de cocina, living, jardines, muebles en general. El Obelisco Muebles, toda una tradición en Tres Lomas. Hola, señoras y señores, ahora sí da la orden Lautaro Andrés. Arrancó el segundo tiempo, ya juegan los segundos 45 minutos. Uno para Villa, uno para Unión. Partido correspondiente a la fecha número 1 del torneo Apertura 2023. La pelota la tiene en la mitad de la cancha ahora el jugador Cardoso. Cardoso que juega ahora para Melgarejo. Se viene Martín Melgarejo por la izquierda. Avanza Melgarejo, lo dejan, ¿eh? ¡Tiró Melgarejo! Bueno, le dieron lugar a Melgarejo y yo pruebo, dijo Martín. No le salió bien el remate, pero la pelota se terminó yendo lejos del travesaño. A Isaac de Arco para Unión Deportiva tenemos casi un minuto de estos segundos. Las caras y los gestos de Nelson. La verdad que tendríamos que tener una cámara exclusiva para Nelson y después hacer un resumen, porque la verdad que es un show lo de Nelson Alzogaray. Sí, hablando de cámaras, invitamos a todos mañana a 9 de la noche por Canal 4 Antena Tres Lomas. También en las redes Tres Lomas TV en YouTube. Y ves el resumen del partido en cualquier parte del mundo, podés estar ahí. Y también, si querés seguir todo el minuto a minuto, está Facu con sus compañeros de Cultural y Deportivo. Exactamente, estamos ahí con la información, el minuto a minuto de lo que sucede en cada una de las canchas. Ahora vamos a repasar en los marcadores, porque no hemos tenido goles hasta el momento del segundo tiempo. La pelota que lo busca Julián Aúl, gana bien ahora en esta Diego Ramírez para salir desde el fondo. El derechazo de Ramírez buscando a Samuel, que no puede Samuel, si ganaba Chaile. La pelota le queda ahora para Romero, intenta Romero, gana bien Romero, se enoja Nelson Alzogaray. La tiene Romero, marca bien Bracamonte, la pelota le queda ahora a Calle sin falta, dice el árbitro, la tiene Cardoso, se tira fuerte al piso Abelardo. Se está poniendo caliente el partido, atención, hay falta de Melgarejo sobre Cruz Zárate, lo agarró. Bueno, se está calentando el partido de a poquito, atención,
A ver. Un poco de pimienta tiene que tener. El calor en la temperatura ya lo tenemos. El calor en el juego lo están empezando a poner los protagonistas. Lo miro a Andrei porque va a ser fundamental en esto de controlar estos encontronazos que se vienen produciendo. Vamos a ver, tenemos 5 minutos, 1-1 el partido. Y vamos a tener más, ¿eh? Vamos a tener más. Yo creo que algún grito sagrado más vamos a tener. Todavía queda mucho. Veremos de quién es. El centro es en la mitad de la cancha. Le va a pegar esa pelota. Cruz Zárate. El derechazo de Cruz Zárate. La pincha Cruz Zárate al vértice derecho del área. La peina ahora en esta ocasión el jugador Joaquín Zárate. Llega Samuel. Sí, está habilitado. La tiene Samuel a la pelota. A ver qué hace Ken. El centro de Samuel Ken. La pelota que terminaba rebotando en el defensor de Villa, Mateo Gómez. Será tiro de esquina desde la derecha para Unión Jera. Sí, ganas de verlo a Gaby Pérez, que hace tanto que no lo vemos. A ver cómo está, jugador que le dio mucho resultado a Unión en su momento. El centro que va a venir ahora desde el sector izquierdo. Lo busca en esta Unión Deportiva, centro cerrado. Intentaba Bracamonte, pero no le pudo dar de buena manera. Ahora la recupera en esta José. José Bracamonte juega hacia atrás para Elías Arena. La tiene Elías Arena, le quiere dar de taco a Bracamonte. No le sale, ahora sale Villa del Parque por la derecha, pero rápidamente el equipo de Unión Deportiva, el equipo de Nelson Alzogaray, termina recuperando el balón. Lo va a hacer Elías Arena. A ver qué hace Elías. Toma mucha carrera, o sea que la pelota va a caer en el área. La tiene Elías. El lateral de Arena lo busca Ken. Ahí está. ¡Gol! ¡Zárate! ¡Gol! ¡Unión! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡De Unión Deportiva de Zárate! Joaquín Zárate alcanzó a rozar la pelota que venía desde el lateral. No pudo hacer nada Morales. Cuando todos lo mirábamos a Samuel, que él no pudo llegar a Samuel. Sí, llegó Joaquín Zárate. La rozó Joaquín. Se pone al frente Unión Deportiva Jera a los 6 minutos. Unión Deportiva 2, Villa del Parque 1. Aprovechó la oportunidad de Unión Deportiva, jugada que comienza con el camerunés que hace rebotar la pelota en el tiro de esquina, viene de Cruz Zárate, la pelota rebota hacia el sector de la Metalúrgica, vuelve a meterse y en el área menor, cacheteándola, sorprende al arquero Joaquín Zárate y marca ahora la diferencia para Unión, que vuelve a ponerse adelante del marcador. Otra vez se pone adelante Unión. La alcanza a tocar, Joaquín Zárate. Yo lo miraba a Samuel, saltó Ken, no la pudo cabecear y apareció por atrás Joaquín Zárate. Lo gana ahora Unión Deportiva, lo gana el Pituco 2-1. Joaquín Zárate, quien marcó el segundo gol. Lo dijimos, íbamos a tener más emociones. Y bueno, ¿quién te dice que no podemos tener alguna más? Hasta el momento 3 goles en el partido. Ahora lo va a buscar Villa del Parque. Intentaba en esta calle, rebotaba la pelota en Diego Ramírez. Será entonces lateral para Villa del Parque desde la izquierda. Lo gana 2-1 Unión Deportiva. Cuando hay gol de Ceci, la Robert pasa adelante el rojo de Saliqueló. Atención, pasa adelante el rojo de Saliqueló. Diego Reina, gol para Ceci, la Robert, que le está ganando 1-0 a Salazar. Atención, entonces Robert le gana 1-0 a Salazar. Otro de los marcadores que cambian. El centro de la izquierda lo busca Villa del Parque, que quiere el empate. Le va a pegar esa pelota a Medina, al centro de Medina, al primer palo. La saca Federico Abelardo en el aire. A ver, Paterlini, que se quedó en esta, la saca Ramírez. Ahora le queda para el jugador Cardoso. La tiene Cardoso. Cardoso ahora hacia la derecha. Lo busca ahora Villa. La tiene el jugador Melgarejo. Intenta Melgarejo, firme la marca de Samuel. Ken sigue Samuel. Se viene Samuel ahora por la izquierda. Se fue. Se fue la pelota, pero había arrancado Samuel a una velocidad, no lo paraban, Sí, destacar también lo del camerunés, que baja, acompaña a sus compañeros en la defensa en estas oportunidades. Sí, muy bien, ahí dando una mano el jugador de Unión Deportiva, el número 9, Samuel Ken. Lo cierto es que lo está ganando el Pituco, lo está ganando Unión Deportiva 2-1. Veremos cómo reacciona Unión también a esta ventaja, porque recordemos, en el primer tiempo
pareciera que no le hizo bien la ventaja, porque rápidamente tomó el control del partido Villa del Parque. Veremos si se acomoda ahora. Hasta el momento, otra vez Villa del Parque tiene el control del partido y busca el empate. La pelota la tiene Calle. A ver qué hace Calle. Centro de Calle, pasado el segundo palo, no puede. ¡Aul! La pelota que le va a quedar ahora a Medina. Y atención, que es peligroso Medina, ¿eh? La tiene Medina. Lo marca Federico Velardo. Sigue Medina. Maga para un lado y para el otro. El centro de Medina, pasado el segundo palo, y está. ¡Ay! ¡Se lo pierde Calle! ¡Se lo pierde Calle solo, eh! Solo en el segundo palo apareció Matías Calle. Bueno, fue la más clara del partido sacando los goles. No hubo una más clara que esta. Fue más clara que la de Samuel Ken, inclusive, Gerard. Sin duda, sí. Le mojan la oreja a Villa del Parque y en vez de achicarse, se agranda y encara al arco rival. Otra vez tomó la rienda del partido Villa rápidamente después de la ventaja de Unión. Por suerte para Unión, en esta no estuvo fino Calles. Otra vez muy bien Medina por la izquierda, que echó el centro desde izquierda hacia derecha. Solo entró Calles en el segundo palo, no le pudo dar bien a la pelota. Por eso el partido continúa en favor de Unión Deportiva, en favor del equipo pituco. Recordemos, el gol de Diego Reina fue el último gol que no llegó. Ahora vamos a repasar marcadores parciales hasta el momento en esta jornada número 1 del torneo Apertura en nuestra Liga, Gera. Sí, para mí a Unión le conviene cortarle un poco el ritmo al partido, porque en velocidad es más efectivo Villa del Parque que Unión. Tal vez Unión debe marcar, apretar en el fondo y jugar de contra con Cruz Zárate y con el camerunés Key. Se viene ahora por el sector derecho a Ul. Intenta Julián, amaga, pero termina perdiendo ante la marca de Del Arco. La saca Ramírez, le queda la pelota otra vez a Cardoso. No la puede agarrar Unión otra vez en este tramo del partido. La tiene ahora Medina. Medina tiene una rabona. Medina, qué bien que la hizo hacia el sector derecho. La pelota le queda para Candia. A ver qué hace Candia. Centro de Candia. Ha pasado el segundo palo. No llegó Romero. Bueno, es el show de Medina, ¿eh? La rabona que tiró, ¿eh? Unión debe apretar la marca y sacarle ritmo a Villa del Parque en el campo de Unión Deportiva y tratar de salir de contra, porque al mismo ritmo es más efectivo Villa. Gran partido el número 7, César Medina, que ahora tiró una rabona, ¿eh? La verdad que se tiene una confianza, Medina, una confianza bárbara, ¿eh? El número 7, gran jugador que tiene el equipo de Calle, que está haciendo un partidazo. Veremos si aguanta el ritmo también Medina, porque ha corrido mucho, ¿eh? Seguramente va a ser fundamental el estado físico de los protagonistas en este tramo del partido. La pelota que queda boyando en la mitad de la cancha. El árbitro del partido, falta. Andrés, que dice que hay infracción. Entonces será tiro libre defensivo para Villa del Parque. La pelota la toma Romero. Se acercan ahí los protagonistas. Entonces va a ser tiro libre para la Villa. Tiro libre para Villa del Parque, que está perdiendo este partido 2-1 frente a Unión. Lo va a hacer rápido Cheyle. Sí, Cheyle, que juega rápidamente para Medina. La pelota la tiene el número 7, Medina. Avanza Medina. Jugaba ahora intentando para Ul. A ver qué hace Ul. El balón en el medio. La tiene Cardoso. Ahora la tiene Héctor Cardoso. Cardoso, que juega rápidamente. Ahora la tiene Calle. Calle, y el pase otra vez lo buscaba Candia. Le queda Paterlini. Emanuel Paterlini, que se termina quedando con el balón ahora en esta. Será salida desde abajo para el pituco, para Unión Deportiva. Ahora repasamos marcadores mientras miramos a ver si tenemos alguna novedad más en alguna de las otras canchas. No, hasta el momento no. Seguimos sin novedades. Tenemos aquí 13 minutos cuando hay infracción. Amarilla para Kaki Zárate. Muy bien, lo anotamos entonces a Joaquín Zárate. Amonestado el segundo en Unión. Recordemos que Hernández está amonestado. El tercero en el partido, Héctor Cardoso, también está amonestado. Así que amarilla para Joaquín Zárate. Tenemos tiempo para dos, Sergio, mientras se reanuda el juego. El cambio entonces lo tachamos. Tienen cortado el pelo igual los tipos. Igualito. El cambio entonces, se va José Bracamonte, ingresa Juan Bracamonte. Y va a ingresar también el número 14, Santino Cuniverti. ¿Quién se va? A ver, vamos a ver quién es el jugador que se va. Por... No lo hizo todavía. Todavía no lo hizo, ahí lo llamó. Diciendo, vamos a esperar un poquito. Le da algunas indicaciones Nelson Alzogaray. Se reanuda el juego entonces cuando tenemos, era gol de Juventud Unida. Ahí vamos con esa data, porque la pelota la tiene Del Arco. Se viene Del Arco, centro Del Arco, a la mano de Morales. Le costó a Morales quedarse con la pelota. Sale desde abajo Villa del Parque, hay gol de la Juve. Juventud Unida le gana 1-0 a Deportivo 17. Atención, Juventud Unida le gana 1-0 a Deportivo 17 en la Colonia. Aquí el partido está 2-1 en favor de Unión Deportiva. La pelota la tiene Joaquín Zárate. Se está empezando a ser dueño de la pelota, sí, Joaquín. Decía, el medio campo cambia ahora
porque Joaquín Zárate está teniendo el balón de una manera distinta. Y le hace muy bien esto Unión Deportiva, obviamente. Cuando Joaquín Zárate tiene la pelota, cuando tiene confianza, aparte es muy difícil sacársela la pelota Joaquín, ¿eh? El balón lo tiene ahora Elías Arenas. Qué bien que la hizo Elías. Se viene Arenas por la derecha. Avanza Elías, continúa Elías. Se intenta meterse al área. Le queda ahora para Samuel. La tiene Ken. Hay falta sobre Ken. No, dice el árbitro. Hizo la pelota. La pelota ahora la tiene Abelardo. Abelardo hacia adelante. Se tira al piso aún. No puede. Le queda para Elías Arenas. Lucha Elías Arenas. Marca Arenas ante la posición de Cardoso. Hay falta. Tiro libre para Unión Deportiva. Dice en línea, ¿eh? El árbitro asistente cobra la falta sobre Elías Arena 3 contra 1. Yo no lo vi porque estaba en el piso Elías Arena, pero el árbitro asistente vehementemente movió la bandera para avisarle a Andrés. Perfecto, entonces tiro libre para Unión Deportiva desde la derecha. Tiro libre para el Pituco. Kane habla con Andrés. Andrés le dice: no hablo camerunés. Andrés que habla con Samuel. No entiendo. Tiro libre, le va a pegar esa pelota Cruz Zárate. Ahora sí, cuando hay gol de Garré, atención, Garré le empata el partido a Jorge Newbery. Y ahí vamos con esa en cancha de Newbery. El Saliqueló, exactamente. Aquí el tiro libre desde la derecha le va a pegar esa pelota Cruz Zárate. A ver qué hace Cruz en esta. Le va a pegar esa pelota Zárate. La oportunidad para Unión Deportiva. El centro que va a venir desde la derecha. Sueña Unión con empezar a liquidar el partido. ¿Por qué no? Porque el Pituco lo gana 2-1, pero es una distancia corta, es mínima. El centro de la derecha le va a pegar esa pelota Zárate, centro de Zárate, segundo palo, no puede Samuel, tampoco puede Hernández. Se lo pierde Unión Deportiva en esta, lo tuvo el Pituco. Se tiró de cabeza Santiago Hernández, pero no llegó. Lo tuvo el equipo Pituco, el partido continúa 2-1. Se viene ahora Villa del Parque por la derecha. Avanza Calle, el pase hacia el medio para Ul. Le queda Ul, ahí está Ul Paterlini. Emanuel Paterlini, gigante, gigante Emanuel Paterlini. Que se termina quedando con el remate del jugador de Villa del Parque. Después la sacó del arco y le pegaron un choque del arco terrible. El encontronazo del arco con el delantero de Villa. Bueno, lo tuvo en esta Villa Gera, respondió bien Emanuel, ¿eh? La jugada del partido por la velocidad que le puso el número 9 de Calles. Villa del Parque, Calles, y por la tapada de Paterlini. Los dos estuvieron muy, pero muy bien para confeccionar entre los mismos la mejor jugada del partido. Hay nuevo gol de Robert. Atención, Ceci la Robert. ¿Cómo está el rojo de Saliqueló? Maxi Acosta, ¿eh? Maximiliano Acosta, el 2-0. Robert le gana 2-0 a Salazar en Salazar, ¿eh? Qué bueno, 3 puntos está trayendo el equipo rojo, el equipo de Leo Méndez. 2 para Robert, 0 para Salazar. El primero lo había hecho Diego Reina. Maximiliano Acosta marcó el segundo. Aquí el partido lo gana 2-1 Unión Deportiva. Muchos goles, ¿eh? Ahora vamos a repasar marcadores porque tenemos varios goles hasta el momento aquí. Recordemos, Garré le empató el partido a Jorge Newbery. Ahí estamos intentando averiguar quién hizo el gol, el anotador del gol de Social y Deportivo Garré. Lo cierto es que hay muchos goles y ha cambiado algunos marcadores, ¿eh? Ahora vamos a repasar y meternos con esa información. El partido aquí lo gana Unión Deportiva 2-1 porque a los 6 minutos Joaquín Zárate del segundo tiempo usó otra vez en ventaja al Pituco, que había empezado ganando 1-0 en el primer tiempo con gol del Messi Bracamonte, pero rápidamente Medina había igualado el encuentro. Miguel Evers, el gol de Garré. Atención, para anotar, Miguel Evers, el gol de Social y Deportivo Garré. Entonces, el gol del empate, 1 para Social y Deportivo Garré, 1 para Jorge Newbery. Argentino le gana 1-0 a La Gloria, Juventud le gana 1-0 a 17, Masi y Kenumá igualan 1-1, el Seibo Bonifacio 0-0 y Robert le gana 2-0 a Salazar. Y tenemos gol de Atlético Argentino, otro más, Alexis Fraile. Bien, Ale, ¿cómo está Alexis Fraile? Que está muy cerquita de los 200 goles, Alexis. Atención, ¿eh? El otro día estuvimos hablando con Ale, sacando la cuenta, y estaba cerquita de los 200. La pelota la tiene Cruz Zárate, ¿está habilitado? Sí, está habilitado, Cruz, se cae Cruz Zárate dentro del área, se resbala, ¿eh? Se resbala Cruz Zárate. Podría haber sido una buena chance para Unión Deportiva. Lo decíamos, el gol de Atlético Argentino estira la ventaja, gana 2-0. Alexis Fraile, que está a 4 o 5 goles de los 200 y está a 8 o 10 goles de Diego Torres, que
probablemente Diego esté para el clausura, para jugar el Atlético Argentino. Así que si Ale tiene un buen campeonato, no solo puede llegar a 200, sino que quizás lo pase a Diego Torres como el máximo goleador en la historia de la Liga. Así que lo cierto es que, ¿qué delantera va a tener Argentino, ¿no? Los dos máximos goleadores de la historia de la Liga van a estar en el Tosi en el torneo clausura. El gol de Alexis Fraile, entonces 2-0, le está ganando Atlético Argentino a la gloria. Ahora vamos porque seguimos teniendo información. Bueno, muchos goles están llegando en este tramo de la tarde. Aquí el partido lo está ganando 2-1 el equipo pituco. La pelota la tiene Cardoso en la mitad de la cancha. Sin falta, dice el árbitro. Pase largo ahora para nadie. El balón le termina quedando a Morales cuando hay gol de Massa. ¡Atención! Massa le está volviendo a ganar a Villa del Parque. A Kenumá. Estaban 1-1. Gol de Patiño, otra vez Santiago Patiño. Bueno, Massa le gana 2-1 Atlético Kenumá. El gol de Santiago Patiño. 2 para Massa, 1 para Kenumá. Aquí también mismo resultado cuando se viene un cambio en Villa, Jera, Se viene un cambio en Villa del Parque. El número 14 va a ingresar. Estamos hablando Martín de... Smith. Smith se viene para Villa del Parque. Veremos quién es el que se va. Unión, recordemos que lo metió a Juan Bracamonte por José Bracamonte, y Santino Cuniverti está parado ahí hace cuánto. 5-8 minutos ya hace que está parado ahí como para entrar, pero todavía no ingresó. La pelota la tiene Cruz Zárate. Avanza Unión por el sector derecho. Se viene Zárate. Continúa Cruz, el pase de Zárate lo buscaba Elías Arena. Tenemos 22 minutos. La tiene Arena, gana Cardoso. Y ahora la pelota le queda a Héctor. Se viene Cardoso con el balón, abre hacia la derecha para César Medina y en cualquier momento paramos, me parece, Se van a refrescar seguramente los protagonistas. Tenemos 22 minutos y medio. Estamos justo en la mitad del segundo tiempo. Lo gana Unión 2-1. La pelota la tiene Matías del Arco. Del Arco y el pase ahora para Samuel Ken. Gana bien Samuel en esta. A ver qué hace Ken. Tiró al arco. ¿Qué? Por encima del travesaño. Bueno, se tuvo confianza Samuel Gera en esta. Y demostró que el número 9, de no poder avanzar o no tener una perspectiva distinta hacia el arco, debe terminar la jugada. Se le fue por arriba del travesaño, pero la intención fue al instante del número 9, la paró, dio medio vuelta y tiró el arco. Es muy difícil anticipar a Samuel, Siempre gana la posición cuando le dan la pelota, La verdad que se posiciona bien con el cuerpo y siempre se queda con el balón. Bueno, lo que decíamos entonces, hay parate, van a refrescarse un poco los protagonistas. 25 minutos tenemos para ser exactos. Nos van a quedar 20 más los 4 o 5 minutos que seguramente va a adicionar el árbitro Andrei. Lo gana Unión Deportiva 2-1. Lo gana el equipo de Nelson Alzogaray, que está empezando con el pie derecho este torneo apertura. Sigue Santino Cuniverti entrando en calor, acomodándose. Ya hace 10 minutos que está Santino ahí. No sé si se arrepintió Nelson del cambio o si vio algo, porque iba a entrar Santino, pero decidió finalmente que solo entre Juan Bracamonte. Y Santino está esperando. Recordemos que también está en el banco Julián Pérez y Gabriel Pérez, jugadores de campo. Ignacio Rossetti es el arquero suplente. La pelota la tiene Diego Ramírez. Sale desde el fondo el pelotazo buscando a Zárate y a Ken. La pelota que rebotaba en Cheyle. Será entonces tiro de esquina para el equipo pituco desde el sector derecho. Tiro de esquina para Unión Deportiva. Gana 2-1 Unión, pero la ventaja es mínima, Es mínima la ventaja, por eso necesita un gol más para encontrar tranquilidad el equipo pituco o defender muy bien esta ventaja, pero tiene jugadores peligrosos Villa del Parque. No vi si hicieron el cambio, Gera, al final, Ahora vamos con eso. El centro que viene de la derecha de Cruz Zárate, la pelota la termina despejando, le queda del arco, la termina sacando Calle. Iba a entrar Smith, el número 14. Ahora vemos si está Smith o no entra. Sí, ahí lo veo Smith, está al lado del árbitro, mirá. Muy bien, Smith. Y el que falta es... Están los dos Cardoso. Bueno, ahora vamos a ver quién es el jugador que falta. Ahora sí se viene Santino. Bueno, muy bien. Se viene Santino Cuniverti. Entonces lo tachamos a Joaquín Zárate. Joaquín Zárate entonces sale, ingresa con la casaca número 14, Santino Cuniverti. Se lleva todos los aplausos, Se lleva todos los aplausos Joaquín Zárate, que la verdad que hizo un muy buen partido. Cuando hay un nuevo gol de Juventud, amplía la ventaja. Juventud Unida le gana 2-0 a 17. Empieza a liquidar el partido
el equipo azulgrana de 30 de agosto. Aquí se viene con la pelota Samuel Ken por la izquierda, se viene Ken, se le fue larga, sí, larguísima, se le fue a Samuel. El balón que se va afuera, será saque de arco para Villa del Parque, que sigue perdiendo 2-1. Intenta Calle, le va a quedar la pelota a Medina. Medina para Héctor Cardoso, intenta Cardoso, pero gana bien Diego Ramírez. Ramírez y el pase hacia adelante para Santino Cuniverti, a ver si llega Santino, no, termina llegando antes Mateo Gómez. Intenta ahora del arco, la controla Gómez, el balón en el sector derecho defensivo de Villa del Parque, la tiene Cheyle. Cheyle hacia adelante, le regala la pelota a Matías del Arco, la tiene del arco, sigue del arco, firme la marca de Smith. Se viene ahora el jugador Candia, Candia que juega para Calle, Calle que le da la pelota a Cardoso, le queda atrás pero se recupera con el balón. Tiene la pelota Daniel Cardoso, Daniel que juega para su hermano Héctor, Héctor Cardoso hacia adelante para Enzo Candia, se viene Villa del Parque, la tiene ahora la pelota Enzo Candia, lo marca Matías del Arco, sigue Candia, juega hacia atrás para Héctor Cardoso, la tiene Cardoso, a ver qué hace Cardoso, intenta avanzar, se encuentra con la marca de Diego Ramírez, la tiene ahora Candia. Juega para Martín Smith, que ingresó finalmente por el número 11, por Julián Aúl. La pelota la tiene Candia. Candia para Cardoso, se mete al área Cardoso. Atención, se acomoda Cardoso. Por encima del travesaño. El remate de Cardoso por arriba del travesaño. Fue buena esta también para la Villa. Ahí saque de arco para Unión Deportiva. Muy bien, la gente escucha los aplausos. Se viene cambio en Unión Deportiva. Se va el número 10. Se va Cruz Zárate. Ingresa el número 16, Gabriel Pérez. La vuelta de Gabriel Pérez a Unión Deportiva. Después de 5 años, regresa Gabriel Pérez. 2017, el último año que jugó. Justamente la última vez que fue campeón Unión Deportiva, con Gerardo Valle como director técnico. Bueno, desde allí entonces Gabriel Pérez se fue a Buenos Aires, estuvo varios años allí, vuelve ahora para vestir la casaca del equipo pituco. Se fue Cruz Zárate e ingresó Gabriel Pérez. La pelota la saca ahora Morales. Tenemos 31 minutos. Seguimos viendo, seguimos buscando si tenemos información. Por el momento no. Siguen todos los resultados de la misma manera. La pelota la tiene Unión, la controla Matías del Arco. Del Arco que juega ahora para Santino Cuniverti. Gana bien Santino. Se viene Cuniverti. Cuniverti el pase hacia el medio para Ken. Ahí está, tiro Ken. El remate de Samuel Ken. La pelota que pasó lejos, pero otra chance más para Camerunés. Se viene aquí con la pelota Cardoso, a ver qué hace Cardoso. ¡Oh! La termina despejando Santiago Hernández, no la puede sacar Unión, le queda Semino. Ahora gana Medina. Medina que juega, intenta para Romero. Otra vez la tiene Medina, sigue Medina, pierde ante la marca de Semino. Abelardo hacia atrás para Ramírez, se queda corto, le regala la pelota a Medina, se mete al área Medina, atención, gana bien ahora Elías Arena. La pelota que le queda ahora a Gabriel Pérez. Pérez que juega para Semino, la regala Brian Semino, se la da Melgarejo. La tiene Melgarejo. Melgarejo que juega ahora para Mateo Gómez. Se viene con la pelota Gómez. Avanza Mateo. Sigue Gómez. Abre hacia la derecha ahora para Enzo Candia. Candia que juega para Calle. La tiene esa pelota Calle. A ver qué hace Calle. Intenta jugar hacia adelante, pero rebota en Hernández. Ahora le queda Cuniverti. Cuniverti lo pone a correr a Pérez, pero no llega porque antes interceptaba Gómez. Intenta Villa. La tiene ahora Smith. Se durmió Smith. Le ganó en esta Ken. Le queda Brian Semino. El pase hacia adelante para nadie. El balón se va afuera. Será lateral y ahora hay cambio en Villa, Jera. Una desprolijidad tremenda en Unión Deportiva. Semino la tocó tres veces, las tres veces la entregó mal. Creo que está pidiendo cambio. Algo habló, algo le dijo al soberano Brian Semino. No creo, porque le dieron la cinta de capitán hace un instante nada más. Pero eran 5 de Unión contra 2 de Villa y no pudieron sacar la pelota. Hay cambio en Villa del Parque, entonces se fue Matías Calle. Ese fue el número 9. Ingresó con la casaca número 16, Jairo Argañín. Bueno, nos informan que se fue expulsado Joan Benavides en Deportivo 17. Información que nos pasa también de la gente de la colonia. Juega con 10, Deportivo 17, y pierde 2-0. Otro que se fue expulsado fue Echeverry en la Gloria, que pierde 3-0, pero también se fue expulsado Fernán Echeverry. Así que información que nos van llegando de las diferentes canchas con todos los informantes que tenemos para poder llevarles adelante a ustedes la transmisión con la información de cada uno de los partidos. 7 son los partidos que se están jugando en esta jornada de domingo. El único que no tuvo actividad fue Deportivo Argentino, que queda libre en esta fecha número 1. Va a venir el centro. Eso ahora sucede porque Ferro a última instancia no ingresó al campeonato. El centro es de la derecha, ahora será para Unión Deportiva. Le va a pegar esa pelota Santino Cuniverti. Sueña Unión con liquidar el partido. Tenemos 35 minutos. El centro de Cuniverti. No puede cabecear Samuel Ken. De hecho, sí, la rozó. No alcanzó a pegarle bien. Por eso sale ahora rápido con la contra. La tiene Gómez. Gómez que lo pone a correr a Héctor Cardoso. A ver qué hace Cardoso con la pelota. Sigue Cardoso. Continúa Cardoso. Lo marca del arco. Se fuerza Matías del arco.
arco. A ver, ¿se acalambró o le tiró o qué pasó? No, se levantó rápido, bueno. Hacía la seña, parecía que se había acalambrado. El córner desde la derecha es para la Villa. Le va a pegar esa pelota a Cardoso. Lo busca ahora. Intenta el equipo de Villa del Parque. Se el cambiaron, le va a pegar el número 7. Muy bien, Medina. Entonces Cardoso le dice, voy al área, va Medina. Se acerca Candia también. Entramos de a poquito en la parte final del partido. Lo gana Unión 2-1. Medina que juega rápido para Candia. Candia que le da la pelota a Cardoso. Cardoso y el pase para Medina. La tiene Medina, se acomoda Medina dentro del área y falta de Medina. Sí, falta en ataque. Hay tiro libre defensivo para Unión que sigue ganando 2-1. El lateral desde la izquierda será ahora para Unión Deportiva. Lo hace rápido, lo busca. Samuel no la pudo controlar en esta que sale ahora por la derecha, intenta Villa del Parque. Sale jugando. La pelota rebota en Daniel Cardoso. Le queda Santino Cuniverti. Intenta ahora Villa. Lo gana Unión, pero lo gana por la mínima. Se va solo Romero por la izquierda. Le pinchan la pelota para Romero. A ver si llega Romero muy fuerte. La pelota sale Paterlini. Parecía que llegaba, pero se quedó con el balón Emanuel Paterlini. 40 minutos tenemos, lo gana Unión Deportiva 2-1, pero todavía falta mucho y puede pasar cualquier cosa. Se viene ahora con la pelota, intenta Villa del Parque, intentaba Medina, gana bien ahora el jugador Cuniverti. Se viene Santino, avanza Cuniverti, sigue Santino con el balón, continúa Santino, hay falta sobre Cuniverti. Se va a ganar la tarjeta amarilla el jugador de Villa del Parque. Amonestado entonces el jugador de Villa, el número 14, amonestado, que acaba de ingresar, es Martín Smith. Amonestado entonces, falta sobre Santino Cuniverti. Tenemos tiempo para dos, Sergio, mientras se reanuda el juego. Sí, le va a pegar Cuniverti, se reanuda el juego. Muy bien, perfecto, le va a pegar esa pelota a Santino Cuniverti, el centro de Cuniverti. No llegó Samuel, no llegó en esta Samuel Ken. La pelota que se termina yendo afuera. ¿Será saque de arco para la Villa, Gerá? Sí, para remarcar el apellido del gol de Deportivo 17. Vicente se sigue a través del tiempo con la sangre de los fundadores. Muy bien, perfecto. Sí, ya tuvo varios Vicentes, varios Vicentes. Y bueno, Juanjo hace muchos años. Su padre Gardo. Está jugando, exactamente. El pase largo para Romero terminaba rebotando en el jugador de Unión Deportiva. Por eso, la pelota que se termina yendo afuera. Cuando tenemos gol del Ceibo. Bueno, mirá, se rompe el cero en Casba. Gol del Ceibo, Agustín Barrera. Pero pará que se viene Villa. El centro de Cardoso la terminaba despejando Diego Ramírez. Bueno, no nos dan descanso, no nos dan descanso. En todas las canchas tenemos información, lo tuvo en esta Villa, lo decíamos, gol del Ceibo, Agustín Barrera, entonces, el Ceibo le está ganando 13-4 en Villa del Parque, el cambio. Muy bien, perfecto, anotamos entonces el cambio. Ingresó con la casaca número 13, Lucas Wigan, como el jugador de Boca, se llama igual, Lucas Wigan. Ingresó. Es peladito igual. Se fue Mateo Gómez. Lo decíamos, gol del Ceibo. Entonces Agustín Barrera gana el Ceibo su partido 1-0. El Ceibo le gana 1-0 a Unión Deportiva de Bonifacio. Y de a poquito empiezan a llegar los finales. El final ganó el Tossi, Ganó Atlético Argentino 3-0. Buena victoria, buen arranque del equipo de Caliñevas. 3-0 ganó el equipo de Atlético Argentino y también ganó Massa. Pero acá se viene Samuel Ken por la derecha. Está Samuel, pasó Samuel, pide penal arriba, dice Andrei. Arriba, dice Andrei, lo vamos a anotar. También está jugada por posible penal. Si me tengo que arriesgar, me parece que se tiró, Me parece que se fue tiró. Fue finita. Fue finita, pero bueno, estamos muy lejos nosotros, Así que el árbitro Andrei está más cerca, dice que se tiró. Amarilla por simulación para el camerunés. Amarilla entonces para Samuel Ken. Seguimos con los finales, entonces lo habíamos dicho, la Gloria perdió 3-0 con Atlético Argentino. Y es final, el golpe de la fecha me parece, Massa le ganó 2-1 a Atlético Quenumá, Atención, Massa le ganó 2-1 a Atlético Quenumá. Quenumá que era uno de los candidatos. Bueno, perdió el primer partido entonces. Massa le ganó a Quenumá. Aquí lo busca Villa del Parque que quiere el empate. Se viene con la pelota Romero. A ver qué hace Romero. Se acomoda. El remate de derecha. Lo tuvo en esta Martín Romero. La oportunidad para Villa del Parque a los 44 minutos. Bueno, estamos en una etapa del partido, Gera, que o lo liquida Unión o lo empata Villa, porque es golpe por golpe. Seguramente hay que ver cómo ahora, después de esta jugada de pelota detenida, se rehace Unión, sigue dando indicaciones al Sogaray.
44 minutos y medio, estamos a 30 segundos del tiempo cumplido. 2-1 está ganando Unión Deportiva, saca Paterlini, se quedó corto, ahora la saca Federico Abelardo, el balón en el aire, intenta ganar en esta, el número 14 era el jugador Martín Smith, no podía, la pelota hacia atrás, ahora le termina quedando a Lucas Wigan, que corre rápidamente para quedarse con el balón. Recordemos, ya tenemos final, Argentino le ganó 3-0 a la Gloria y Massa le ganó 2-1 a Ken Humano. Finales hasta el momento en esta fecha número 1 del torneo Apertura 2023 de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas. La pelota la tiene Hernández. Hernández que juega para Ken. Se viene Samuel Ken por la izquierda. A ver qué hace Samuel. Se mete Samuel adentro del área. Continúa Samuel. Tiró al arco Samuel. Bueno, no sé. No, fue centro, me imagino, ¿no? Porque si fue arco, le salió muy desviado. Y al lateral le terminó saliendo la pelota. Será lateral para Villa del Parque. Estamos en tiempo cumplido. 45 minutos. Vamos a ver hasta cuándo jugamos. Quizá vayamos hasta los 50, ¿eh? Todavía no marcó Andrei el tiempo adicional. La pelota la tiene Cardoso. Cardoso que juega ahora, lo busca Romero. La pelota va para Argañín. A ver si llega Argañín. La saca Juan Brancamonte. La tiró a tu casa, Jera, me parece, ¿eh? Déjela en el patio nomás. El pelotazo de Brancamonte que la sacó de la cancha. La pelota ahora la tiene Romero. Romero que juega hacia la mitad del campo de juego. Intenta Villa del Parque. Gira y gana bien Martín Smith. A ver qué hace Martín. Sigue Smith. Juega para Cardoso. Cardoso de taco para Smith. La saca Brian Sevino. 46 minutos. Lo busca Unión Deportiva. La tiene Ken solo contra 4. Hay falta sobre Samuel. Sí, falta sobre Samuel. Ken que se gana los aplausos. El jugador de Unión Deportiva. Hay tiro libre para el Pituco que respira. Sigue ganando 2-1, Jera. Sí, además de tener condiciones futbolísticas, parece que tiene alguna maña incorporada también Kane. El tiro libre para Unión Deportiva, 46 minutos. No lo vi, Andrei, ¿cuánto adicionó? Vamos no a lo dijo. Cerca. No lo dijo por el momento. Vamos a ver hasta cuántos vamos. La pelota la tiene Gabriel Pérez. La tiene Pérez. Avanza Pérez. Continúa Pérez con la pelota y la quiere dominar y la quiere dormir ahí, Gabriel. Sigue Pérez. Continúa Pérez. Se mete al área, Gabriel. El pase hacia atrás. No la puede controlar Santino Cuniverti. Sale ahora Villa del Parque. La pelota se va afuera. 46 minutos, 45 segundos. Estamos cerca del final. Está consiguiendo 3 puntos importantísimos. Unión Deportiva aquí en Tres Lomas le gana al último campeón del torneo Clausura 2022. Villa del Parque, que viene de ser campeón, está cayendo en su presentación de esta apertura en la temporada 23. La pelota ahora la busca Romero. La saca del fondo. Intenta Elías Arena. Sigue ahora Samuel. La tiene Ken. Continúa con la pelota Samuel Ken. El balón que rebotaba en el de Villa del Parque. Por eso es lateral y Unión ha dormido el partido en este sector. Ha dormido el partido en este sector. El equipo Pituco está consiguiendo una victoria importantísima. 3 puntos importantísimos el equipo de Nelson Alzogaray. Pero tenemos 47 y medio. La pelota va ahora, lo busca Gabriel Pérez. Pérez que juega para Santino Cuniverti. La tiene Santino. La cuida Santino. Sigue Santino. Le tiró un caño, no le salió en esta. Gana Wigan. Se tira al piso Gabriel Pérez. Intenta otra vez en esta Pérez. El lateral será para Unión Deportiva. Se toma todo con tranquilidad. El Pituco no puede, Villa, generar los últimos ataques. No puede Villa del Parque salir. Unión la está cuidando bien. La tiene Gabriel Pérez. A ver qué hace Pérez. La pelota rebotaba ahora en el jugador Smith. Se va afuera. Será tiro de esquina desde la derecha para Unión Deportiva, que hace que pasen los minutos. Cuando hay final también en la Colonia, Juventud Unida le ganó 2-1 a Deportivo 17. Ya tenemos 3 finales hasta el momento. Seguimos esperando por el resto. 2-1 la victoria de Juventud entonces sobre Deportivo 17. Aquí estamos llegando a la parte final. Tenemos 48 minutos y medio. La oportunidad para Unión Deportiva, que cuida la pelota cuando el árbitro dice que no hay más tiempo. Final, señoras y señores. Unión Deportiva le acaba de ganar 2-1 a Villa del Parque. Lo festeja Nelson Alzogaray, lo festejan los jugadores del Pituco. Unión Deportiva, señoras y señores, le acaba de ganar 2-1 a Villa del Parque.